invitamos al señor intendente a pasar así el director de la institución le hace entrega del diploma. Profesor y licenciado Enrique Lombardo. Es profesor en Filosofía y Ciencias de la Religión, egresado del Instituto Técnico Superior Santa María de Ramos Mejía en la provincia de Buenos Aires y licenciado en Filosofía por la Universidad de San Martín. Se especializó en Filosofía Política en la Universidad de General Sarmiento. Además, es magíster en Teología por la Facultad de Filosofía y Teología del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en San Miguel y magíster en Antropología Cultural por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como docente en distintos institutos de nivel secundario y superior de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba. Desde el año 2005 participa en el dictado de distintos talleres, cursos y capacitaciones. Su ponencia para el día de hoy se titula La realidad es una construcción de la subjetividad. A continuación, le damos la palabra. Buenos días a todos. El vehículo que tiene la persona que lo manda a través de la comunicación de la carta.
Bien, muchas gracias. Más o menos para tener alguna, nada más, no vamos a... Ahora, el segundo término, un atardecer. ¿Quién puede decir algo al respecto? ¿Nadie se anima? Tal. Nostalgia. Bien. Luz, olores, paz. Bien, gracias. Agradable la vista. Agradable la vista, bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Transición entre el día y la noche. Bien, gracias. Transición entre el día y la noche. Tercera palabra. ¿Quién se anima a decir lo que pensó sobre esta palabra que era la pobreza o qué es la pobreza? Evidentemente el sentido de pobreza no es el mismo que podamos vivir nosotros.